Bueno, un acuerdo entre todos, sueño con tener una mano amiga en cada una de las 17 comunas, en los más de 215 barrios de la ciudad, en los 3 corregimientos, en los asentamientos humanos. Tenemos que tener toda la información de la ciudad en tiempo real para poder actuar de manera efectiva, que se fortalezcan esos vínculos entre administración y ciudadano. ¿Cómo sería llamar la atención de los vincular al ciudadano en común cuando se ha perdido ese distanciamiento entre administración y ciudadano? Bueno, vamos a tener unos incentivos económicos y ahí es donde vamos a apropiar gran parte de los recursos para que estén ahí a través de manos amigas con las juntas de acción comunal o con los grupos ciudadanos que logren encaminarse en este propósito, tener presencia y fortalecer ese vínculo, que ellos nos cumplan unas tareas al municipio. Como si Bucaramanga fuera una gran empresa multinivel, vamos a tener coordinadores en cada una de las 17 comunas y en cada uno de los 3 corregimientos, cumpliéndonos unas funciones específicas que nos permitan generar esa conexión. Estamos en el Parque Santander, donde es el corazón de la ciudad. ¿Cómo se llamaría la atención del empresario, del comerciante de la ciudad de Bucaramanga para que dé esa mano también al aseo de la ciudad? Bueno, que entendamos, como los decía en la carta, lo que no es de todos no es de nadie, eso se tiene que finalizar. Nosotros tenemos que entender que esto es de todos, que nuestra casa no es solamente de puertas hacia adentro, que nuestra casa también es de puertas hacia afuera. Y así entendemos lo bonito que tenemos, generamos sentido de pertenencia y amamos más a Bucaramanga de lo que la amamos cuando uno ama, protege y no termina hablando mal de la ciudad.